Si estás viendo esta cinta significa que por fin me he jubilado. O que el vendedor del kiosco de debajo de mi casa sí que era un infiltrado y no solo tenía una furgoneta negromate para transportar periódicos. Haya ido como haya ido a lo largo de mi carrera en incógnito, he coleccionado y recopilado minuciosamente conceptos esenciales del oficio del investigador privado, para que una vez llegado el momento oportuno pueda pasar el testigo a la nueva generación. Y créeme, en cuanto a testigos, nadie supera los conocimientos de un detective con años y años de experiencia en el campo. Ponte cómodo, saca lápiz y libreta, ya que hoy vamos a desglosar nuestros primeros términos para adentrarnos de forma gradual en el mundo del espionaje. Empecemos por el más hermético, es decir, BOR, en jerga normal y corriente, detección por sonido. Una vez habilitada esta funcionalidad, habitual en la mayoría de los dispositivos espía modernos de grabación de audio, el gadget solo se activaría en cuanto perciba un sonido por encima de cierto umbral de decibelios, ahorrando así horas y horas de archivos vacíos. FAT32 es un sistema de archivos utilizado a menudo en el mundo del espionaje. Suele ejecutarse en una memoria que supere los 64 GB para que el gadget pueda leerla de forma adecuada. Para que puedas aprender a formatear cualquier memoria micro SD a este formato, mi recomendación es recurrir al tutorial de espiando.es, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. No que yo lo sepa, soy solo una cinta de los años 40. Marca de agua en un dispositivo espía. Todo detective siempre tiene que estar al día. Y no hay mejor manera que comprobar la fecha y hora reportada al margen de cada vídeo realizado con su equipo, con la finalidad de legitimar las grabaciones. En el supuesto caso de que la configuración no esté completa, otro tutorial podrá solucionar el asunto en cuestión de minutos. Tendremos muchos más términos por explicar e ilustrar en sus variadas acepciones. Y ten en mente, el futuro del espionaje reside en tus manos.